buena tarde a todos los docentes presentes en esta importante videoconferencia. Un saludo cordial a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local, BAGUA, a nuestra conferencista del día de hoy, la doctora Rebeca Anjovic, a quien tenemos ya el gusto de tenerla en sala, y a todos los maestros de BAGUA, de la región Amazonas, y por qué no decirlo también del Perú entero que nos siguen a través del Facebook. Muy buenas tardes, entonces, a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida y, por supuesto, también a nuestra conferencista de esta tarde, Maribel. Buenas tardes, Adael. Bueno, presentarnos con todos. Mi nombre es Maribel Janet Bazán. Bueno, también soy especialista de la UGEL BAGUA y en esta tarde voy a tener el gusto de acompañarles en la coanimación y con nuestra invitada especial. Es un honor para todos tener la doctora Rebeca Anjovic. Voy a iniciar con una frase célebre de Mario Bunge que dice: la información en sí misma no vale nada. Hay que descifrarla, hay que transformar las señales y los mensajes auditivos, visuales o como fueren, en ideas y procesos cerebrales, lo que supone entenderlos y evaluarlos. No basta con poseer un cúmulo de información. Por eso el día de hoy nuestro tema es evaluación formativa, también criterios de evaluación y cómo realizar una adecuada retroalimentación. Les comunicamos también a nuestros participantes que en el chat van a encontrar el link para registrar su asistencia. Y bueno, vamos a dar inicio esta tarde con las palabras de bienvenida y la apertura de esta reunión de nuestro director de la UGEL BAGUA, Eduardo Quintana Cabrera, quien ya se encuentra con nosotros, y le vamos a ceder la palabra para dar su mensaje a todos los maestros de la UGEL BAGUA que nos acompañan en esta tarde. Adelante, maestro Eduardo. Sí, buenas tardes, maestros. Bueno, un saludo a todos los maestros y maestras de la provincia de BAGUA, de las provincias hermanas, y de todos los maestros que se están reuniendo en esta tarde. Mi saludo a cada uno de ellos. Quiero presentarles ahora a la maestra que esta tarde va a estar a cargo de la conferencia sobre evaluación formativa y retroalimentación. Me estoy refiriendo a una destacada maestra, la doctora Rebeca Anjovic, quien esta tarde va a exponer sobre el tema en mención. Es un tema que es muy importante para todos los maestros que estamos día a día en contacto con nuestros alumnos. Felicitarles a todos los maestros que están participando en esta conferencia, que es de mucho beneficio para la formación de sus competencias y también para nuestros estudiantes. Creo que con esto nuestros especialistas están organizados y han organizado esta conferencia para mejorar las competencias de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, que esto va a redundar en la mejora de nuestros estudiantes. Doy la bienvenida a la doctora y también a todos los maestros, y que sea de mucho provecho para los maestros en beneficio de su formación. Muchas gracias. Muchas gracias. Han sido las palabras de nuestro director, el maestro Eduardo Quintana Cabrera, director de la UGEL BAGUA. Indicar entonces a todos los que nos están escuchando a través de Zoom y también a través de la fanpage del Facebook de nuestra UGEL BAGUA, que los temas a disertar por parte de la doctora Rebeca el día de hoy son evaluación formativa, evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación. Así que les pedimos que en base a esos tres temas puedan formular ya sus preguntas a través del chat de esta videoconferencia, o también pueden hacerlo a través del Facebook. Estarán siendo recogidas las evidencias por los especialistas de la UGEL BAGUA, quien luego de culminar con la exposición de la doctora Rebeca, serán las respectivas preguntas correspondientes. Muy bien, vamos entonces ya, sin más preámbulos,
a presentar y damos la bienvenida a la doctora Rebeca Anijovic. Es un lujo contar con su presencia esta tarde en esta videoconferencia, doctora Rebeca. Un pequeño detalle que quisiera resaltar de ella esta tarde es que cuando nos contactamos ya hace unos 2 meses atrás, ella no se hizo esperar ni se hizo de rogar. Y es así como iniciamos las tratativas para contar con su presencia esta tarde. Tiene ella una amplísima trayectoria educativa. Me llevaría toda la tarde hablando de ella, así que voy a resumir su currículo. Leeré solo algunas cosas de su hoja de vida. Rebeca Anijovic, adores de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es también docente de posgrado de constructivismo y educación en Flaxo. Docente de posgrado de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, en Argentina. Y directora del profesorado universitario de la misma Universidad de San Andrés. Es asesora pedagógica en escuelas de Chile, Colombia, Uruguay y Brasil. Y como ya sabemos todos, es coautora de importantes textos, como por ejemplo, Una introducción a la enseñanza para la diversidad, El trabajo en aulas heterogéneas, en el año 2004, con la editorial Fondo de Cultura Económica. También con el texto Estrategias de enseñanza, en el año 2019, con la editorial Aike. Transitar la formación pedagógica, también en el año 2009, con la editorial Paidós. La evaluación significativa, en el año 2010. El texto también Evaluar para aprender, en el año 2011. Gestionar una escuela con aulas heterogéneas, en el año 2014. ¿No? Coautora también del libro La práctica como eje de la formación, del año 2014. También coautora del texto La evaluación como oportunidad, en el año 2017. Y este año, merecito nomás, en el año 2020, El sentido de la educación secundaria. Y así puedo seguir leyendo muchos antecedentes más. Sin embargo, doctora Rebeca Anijovic, Bagua, Amazonas, y el Perú ya lo quiere escuchar. Así que, doctora Rebeca Anijovic, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación a Dael y a todos los colegas. Me da mucho placer compartir un tema que nos ocupa en estos momentos complejos que estamos atravesando. Y me voy a permitir compartir en pantalla para que ustedes puedan ver algunas cuestiones vinculadas a la evaluación formativa y particularmente dentro del campo de la evaluación formativa, que nosotros podríamos identificarlo, si quieren, como un gran paraguas a este tema. Y adentro de ese tema tan grande, hoy particularmente vamos a tomar evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación, y el día viernes vamos a tomar autoevaluación y retroalimentación. De este modo dividimos en dos partes, digamos, las presentaciones. La primera idea que quiero compartir con ustedes es que desde hace muchos años se está intentando cambiarle, nosotros lo decimos casi simpáticamente, la mala prensa que tiene la evaluación, ¿no? Y siempre que se habla de evaluación, decimos que nadie se pone feliz, nadie está contento, ¿no? Hay una fuerte asociación de la evaluación con situaciones no agradables, y hace muchos años se viene trabajando para pensar la evaluación desde otra perspectiva, de la idea de que la evaluación sea un momento donde también se aprenda, que la evaluación tenga que ver con un seguimiento de los estudiantes, que la evaluación reconozca lo que un estudiante avanza. Entonces, abrir primero esta conferencia con esta primera idea de entender la evaluación como una oportunidad. Una oportunidad para que nuestros estudiantes pongan, hagan visible sus aprendizajes, sus saberes. Es decir, que muestren orgullosamente aquello que han aprendido.
que puedan ponerle palabras, explicar no solo qué han aprendido, sino cómo han aprendido, que puedan reconocer sus fortalezas, sus debilidades como estudiantes, es decir, cómo hacen para resolver una tarea, qué estrategia eligen, cómo se dan cuenta si esa estrategia que eligieron les resulta exitosa para poder avanzar y para poder seguir aprendiendo. Por supuesto, además de la función que la evaluación tiene de promover, certificar, ¿no? Que esa es una clásica función de la evaluación, y que mirar la evaluación desde otra perspectiva no es reemplazando la certificación o la promoción, sino entendiendo que hay distintas funciones de la evaluación y que en estos momentos en particular, en los que estamos en situación de aislamiento y que necesitamos que la evaluación ocupe un lugar importante, pero tenemos a los estudiantes lejos nuestro, los modos y los recursos y las estrategias que usábamos en la modalidad presencial no son los mismos que usamos en la modalidad virtual. Entonces, vamos a mirar desde esta perspectiva la evaluación como una oportunidad. Y sumando a esta primera idea, traemos el concepto de evaluación formativa, que hoy en casi todos los países de Latinoamérica, los ministerios de educación han adoptado esta postura de ponerle foco a la evaluación formativa en este periodo de aislamiento. Y en general esta evaluación formativa tiene tres ejes centrales, que son los que estoy aquí compartiendo con ustedes. El primer eje es la necesidad de comunicar, de compartir con los estudiantes acerca de qué van a ser evaluados, en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Yo diría que hoy, además de comunicar a los estudiantes, tenemos que comunicar también a las familias. Las familias están siendo, en muchos casos, mediadoras de los aprendizajes y de la enseñanza. Entonces es muy importante que la comunicación acerca de en qué van a ser evaluados los estudiantes y cuáles son los criterios de evaluación se compartan, sean públicos, tanto para los estudiantes como para sus familias. La segunda idea central es que nosotros como maestros tenemos que valorar el desempeño de cada estudiante. Y esa valoración la hacemos a través de las evidencias de aprendizaje. Nuestros estudiantes muestran lo que han aprendido a través de distintas propuestas, producciones, desempeños que nosotros les pedimos, y esa es la manera en que vamos a tomar toda esa información y valorar esos desempeños. Y la última función es la función de retroalimentar, que ese es el tema que nosotros vamos a dejar para en nuestra próxima conferencia del día viernes. Entonces, vamos a trabajar hoy, avanzar sobre estas dos primeras cuestiones, cómo comunicamos los criterios de evaluación y cómo valoramos esos desempeños a través de las evidencias. Entonces, yo voy a tomar algunos ejemplos que son del diseño curricular de ustedes allí en Perú para mostrar esta idea de evidencias, de criterios, digo, para que ustedes puedan encontrar dentro del mismo diseño curricular estas referencias que les permitan hacer esta evaluación formativa. Ustedes tienen en su diseño curricular una competencia comunicativa que dice el estudiante escribe diversos tipos de texto, ¿eh? Y fíjense que debajo tienen una explicación, ¿eh? Que dice que se demuestra cuando los estudiantes elaboran un texto instructivo de forma adecuada, coherente, tomando en cuenta su propósito y el destinatario, usando un registro adecuado y ordenando las ideas en torno al tema para comunicar con claridad. Fíjense que aquí hay una descripción con orientación muy clara para saber cómo el estudiante tiene que dar cuenta de esta competencia comunicativa.
Luego de esta definición hay un ejemplo, fíjense, donde el estudiante escribe a partir de sus experiencias previas usando un registro adecuado entre niños de la misma edad. Y la actividad que se propone allí es un juego, el juego Tumba Latas, que es un juego al cual los niños aprendieron a jugar. Y fíjense que la tarea que se les pide es que el niño pueda explicarle a otro niño, compartir, comunicarle a otro niño una explicación acerca de qué es ese juego, ¿no? Y aquí van a ver que en palabras del niño, el niño dice: el juego Tumba Latas es un juego muy divertido, ya que nosotros podemos ver cuánta puntería tienes. Fíjense que si miramos arriba, decimos: escribe a partir de sus experiencias previas, o sea, este niño para escribir ha jugado a este juego, y usa un registro adecuado a niños de su misma edad, es decir, escribe, comunica en un lenguaje que es adaptado a quién es su audiencia, que en este caso son sus pares. Entonces aquí tienen un ejemplo de una evidencia. Si yo tomo esta evidencia de aprendizaje, podría tener una primera información importante acerca de cuán cerca o lejos este niño está de alcanzar esa competencia que les mostraba aquí en la imagen anterior. El ejemplo de que escribe distintos textos, diversos tipos de texto en su lengua materna, fíjense cómo es la secuencia, ¿no? Si yo tomo este ejemplo también del diseño curricular de ustedes, el maestro, ¿qué es lo que hace? Propone una tarea para que los niños pongan en evidencia su aprendizaje. El maestro elige una tarea para que los niños puedan hacer eso, escribir diversos tipos de texto en su lengua materna. Después de proponer la tarea, los niños llevan adelante esa tarea y cuando nos la entregan, cuando se la devuelven al maestro, esa devolución se va a convertir en una evidencia de aprendizaje. ¿Qué hacemos nosotros, los maestros, con esa evidencia de aprendizaje? Bueno, interpretamos la respuesta de los niños vinculado a lo que se espera, a esas expectativas, a esas metas de aprendizaje, a esos estándares de aprendizaje que están definidos, y entonces valoro esa evidencia. Digo, esta evidencia está cerca o lejos de alcanzar esa competencia. Este es un poco como el camino, el recorrido que nosotros hacemos tratando de articular la evidencia con los criterios de evaluación para el logro de las competencias que estamos proponiendo para nuestros estudiantes. Aquí, si quieren, uno puede ver en un modo de un esquema, ¿no?, estas ideas que estamos compartiendo aquí. Nosotros tenemos criterios, que son esos aprendizajes que el estudiante tiene que demostrar, esos criterios que decimos que tienen que ser transparentes y compartidos. Y la pregunta siempre que nos hacemos es: ¿de dónde obtenemos esos criterios? La pregunta es: ¿a dónde miramos si nosotros queremos identificar estos criterios? Bueno, miramos los estándares, miramos los desempeños por edad, que nos dan información, orientación, para poder hacer esto que está aquí: diseñar actividades significativas. Actividades donde los niños, las niñas puedan mostrar, demostrar que están aprendiendo, demostrar que están desarrollando esas capacidades para articuladamente lograr esas competencias. Nosotros, los maestros, ¿qué hacemos? Recogemos, o sea, una vez que diseñamos estas actividades, recogemos e interpretamos estas evidencias a través de lo que el estudiante hace, produce, y a eso que tenemos como evidencia nosotros le vamos a ofrecer retroalimentación utilizando distintos instrumentos.
listas o pautas de cotejo, rúbricas, protocolos, cuestionarios, bueno, y todo esto es lo que nosotros vamos a desarrollar el viernes. Entonces nos vamos a centrar en los criterios y en las evidencias de evaluación. Un segundo ejemplo que quiero compartir, una competencia que plantea que el estudiante resuelve problemas de forma, movimiento y localización, y otra vez hay una descripción que dice que el estudiante elabora croquis, emplea estrategias y procedimientos para trasladar y construir formas. Bueno, hay una descripción que orienta para que nosotros diseñemos actividades que sean significativas para que el estudiante muestre cómo está logrando esa competencia. Y aquí les comparto yo un ejemplo. Fíjense esta evidencia, que sería un ejemplo del desempeño de este estudiante, tomando un problema. Valeria y Andrés, dos amigos inseparables, deciden que hoy irán a recorrer el bosque. Para llegar al bosque desde la casa de Andrés, donde están en estos momentos, como pueden ver aquí en la figura, tienen que elegir diferentes caminos. Y entonces la primer pregunta del problema: ¿qué caminos le recomendarías tomar para ir al bosque si quieren caminar lo menos posible y por qué? Y fíjense que esto es un problema que tiene que ver con esta idea de elaborar croquis, describir desplazamientos y posiciones, usando puntos de referencia, medir superficie, longitud, lo que el problema me indique. Y por supuesto, esta es la primera pregunta, pero yo podría agregarle a este problema un montón de preguntas, diseñando, por ejemplo, incluir algunos obstáculos en el camino. Entonces, si agregamos esos obstáculos, si el camino más corto sería el mismo o le haríamos otra recomendación, si el camino lo hace caminando, lo hace en bicicleta, es decir, podríamos ir complejizando, y todo ese conjunto de preguntas vinculado al problema nos permitirían reunir evidencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Esas evidencias que nosotros buscamos deberían ser informaciones variadas, ¿está bien? ¿Por qué decimos informaciones variadas? Porque hoy los estudiantes sabemos que aprenden de diferentes maneras. Sabemos por los aportes de la psicología cognitiva, por ejemplo, que hay maneras diferentes de ser inteligente, así como conocemos las inteligencias múltiples que ha aportado Howard Gardner, las inteligencias de Sternbach. Es decir, tenemos hoy una clara demostración que se puede ser inteligente de diferentes maneras. Tenemos una clara demostración de que cada estudiante aprende de maneras diferentes, o sea que los seres humanos no aprendemos de la misma manera, sino que aprendemos de manera diferente. Entonces, imagínense, si nosotros siempre pidiéramos a los estudiantes, por ejemplo, evidencias escritas, estaríamos favoreciendo a los estudiantes que les es más fácil escribir, y estaríamos de alguna manera perjudicando, no intencionalmente, a los estudiantes que les es más fácil expresar lo que aprendieron de manera oral, o a través de un gráfico. Entonces, por eso necesitamos informaciones variadas, o sea, evidencias variadas. Una vez un texto escrito, una vez una comunicación oral, otra vez trabajo con una imagen, algunas veces una evidencia individual, en otros momentos una evidencia, digo, de a pares, si no podemos obviamente hacer algo grupal en estos momentos. Es decir, necesito variedad de evidencias, para eso me hago algunas preguntas. ¿Qué saben los estudiantes sobre este tema que vamos a aprender ahora? O sea, ¿o qué saben o qué capacidades ya tienen desarrolladas? Me hago una segunda pregunta, ¿qué tengo que pedirles que hagan para mostrar que aprendieron? Es decir, ¿qué actividades voy a diseñar yo como maestra
para que mis niños, mis niñas puedan mostrar aquello que aprendieron. Entonces les voy a pedir que dibujen, les voy a pedir que graben un audio, les voy a pedir que lean un texto, o sea, ¿qué les voy a pedir? Y por supuesto, en esta perspectiva de la evaluación formativa, estamos queriendo que no solamente seamos nosotros los maestros quienes sabemos si un estudiante aprende o no aprende, sino queremos que los estudiantes también aprendan a darse cuenta si ellos están aprendiendo o no. ¿Por qué queremos eso? Porque eso implica que estamos formando un estudiante autónomo, que aprende a darse cuenta, por ejemplo, si tiene que volver a leer un texto o no, si tiene que cambiar la estrategia porque la estrategia que eligió no le está dando resultado. Y en el modelo tradicional de evaluación, no justamente en evaluación formativa, el estudiante depende del adulto. Es el adulto, el maestro, el que le dice, tú vas bien, tú estás aprendiendo, tú tienes que cambiar la estrategia. La evaluación formativa tiene como una meta, que es que el estudiante se desarrolle como un estudiante autónomo, que desarrolle esas habilidades metacognitivas de aprender a aprender, de tal modo que no siempre y no únicamente esté dependiendo del adulto que le diga si aprendió o no aprendió. En un ejemplo, miren, muy concreto, es que cuando a veces un estudiante le fue bien en una actividad, ¿no? O en un examen y sacó una buena calificación, y muchas veces nosotros le preguntamos si sabe por qué le fue bien, ¿no? Y en general responden con algunos argumentos que poco tienen que ver con lo que él hizo. Por ejemplo, dicen, bueno, me fue bien porque me tocó el tema más fácil, me fue bien porque justo era el tema que había estudiado, y uno en esa explicación no encuentra al estudiante apropiándose, al estudiante diciendo, en realidad me fue bien porque creo que la estrategia que elegí para estudiar funcionó, me fue bien porque leí varias veces el texto, Y a esta idea los psicólogos la llaman atribución externa, o sea, siempre le atribuyo a alguien fuera de mí la razón por la que me va bien o por la que me va mal. Yo les daba el ejemplo de alguien que le va bien, pero no sé si allí en el Perú le sucede, pero aquí en mi país cuando un estudiante le va mal y uno le pregunta por qué te ha sacado una calificación baja, la primera respuesta es, no me saqué una calificación baja, la maestra me la puso, ¿no? Esta idea de que otra vez no es él o ella quien tiene que ver con ese proceso de aprendizaje y de evaluación, sino siempre otra vez la atribución externa. Entonces, en el campo de la evaluación formativa es sumamente importante que no solamente nosotros sepamos si los estudiantes aprenden o no aprenden, sino también que los estudiantes puedan saber ellos si están aprendiendo o cómo están aprendiendo. Desde esa perspectiva, en la evaluación formativa, fíjense que los estudiantes que tienen claro lo que tienen que lograr, o sea, qué competencias tienen que alcanzar, cuáles son los estándares, están menos enfocados en las expectativas de los maestros y más enfocados en el aprendizaje. Es decir, si tienen claro qué es lo que tienen que lograr y cómo llegar allí, sus preocupaciones se enfocan fuertemente en el aprendizaje en lugar de estar dependiendo justamente de los maestros. Al revés, los estudiantes que buscan orientaciones más precisas, que nos preguntan todo el tiempo, y esto está bien, y esto está bien, y esto está bien, están más centrados en las expectativas nuestras como maestros y menos centrados en el aprendizaje. En el mundo universitario, ustedes recordarán, para aquellos que han pasado por la universidad o en la educación superior, esa pregunta
que tiene vigencia el día de hoy de un estudiante, por ejemplo, en la universidad que nos dice, profesora, ¿este tema entra en el examen? ¿No? Y uno diría, esa no es una pregunta de alguien centrado en el aprendizaje. Y nosotros necesitamos, y la evaluación formativa nos ayuda para eso, a que el estudiante esté centrado en el aprendizaje, no en lo que esperaríamos nosotros de él. Con respecto a los criterios, que es el tema articulado aquí con las evidencias, nosotros venimos de una historia en el campo de la evaluación de criterios ocultos. De si un estudiante saca una calificación, el estudiante no sabe por qué se llegó a esa calificación. Nunca se han transparentado históricamente en la evaluación tradicional los criterios de evaluación, no se han compartido con los estudiantes, con las familias, y muchas veces hoy en día algunos maestros nos dicen, sí, sí, yo los comparto. Y entonces, cuando uno les pregunta, bueno, cuéntame cómo lo haces, el docente dice, se los leo el primer día de clases, ¿no? Como si esa lectura el primer día de clase fuera garantía de que el estudiante comprendió, que el estudiante sabe qué es lo que tiene que hacer con esos criterios, que el estudiante recibe una copia de esos criterios, que esos criterios se usan en distintas actividades que el docente le propone a los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntamos si los criterios tienen que seguir siendo ocultos, escondidos, o transparentarlos y compartirlos. Y obviamente en la evaluación formativa nosotros estamos hablando de criterios transparentes, compartidos. Y entonces quiero compartir una historieta, yo se las voy a leer porque la letra es muy pequeñita, pero esta es un ejemplo muy claro de esta conversación que estamos teniendo, o de esta en principio exposición. Este es un estudiante, Rabanitos, que se sacó un 4, 4 sobre 10, ¿sí? 10 el máximo puntaje, y sacó un 4 por una escultura de alambre que hizo en la clase de arte. Y es un niño muy inteligente que hace muchas preguntas. Y entonces se pregunta, fíjense, un 4, ¿me saqué un 4 por mi escultura de alambre? ¿Es posible que alguien se saque un 4 por una escultura de alambre? Y entonces dice, ¿puedo preguntar algo? Le pregunta a su maestro, ¿no? ¿Me calificar por la escultura misma? En tal caso no es verdad que solo el tiempo puede juzgar una obra de arte. ¿Me calificaron por mi talento? En tal caso es verdad que se nos juzga por una parte de nuestra vida que no podemos controlar. Si me calificaron por mi esfuerzo, es injusto porque hice lo mejor que pude. Quizás tuvieron en cuenta lo que aprendí en esta unidad de trabajo, pero en ese caso también la maestra tendría que juzgarse a sí misma por su capacidad para enseñarme. ¿No querrá compartir mi 4? Quizás se tuvo en cuenta la calidad del alambre con la que hice mi creación. ¿No sería injusto? Me están calificando por la calidad del alambre para perchas que le dieron a mis padres en la tintorería. ¿Y eso no es culpa de mis padres? ¿No deberían compartir mi 4? Y termina diciendo, el hilo se corta por lo más delgado. Si nosotros simpáticamente entendemos las preguntas de este estudiante, está claro que no tiene idea de por qué le pusieron esa calificación, que hay ausencia de criterios de evaluación que le permitan entender por qué se sacó un 4, que no tiene claro los estándares que tiene que alcanzar, que no ha recibido retroalimentación, que hizo su producción y lo que recibió finalmente es solamente la calificación. Entonces, en esta historieta podemos encontrar varios de los problemas de la evaluación tradicional que de alguna manera la evaluación formativa, la evaluación alternativa,
como se conoce hoy, el paradigma de evaluar para aprender, está mostrando que hay perspectivas diferentes, que ya no podemos trabajar de esta manera, ni ocultando y compartiendo de una manera que efectivamente el estudiante se apropie de esos conocimientos. Algunos especialistas dicen que los criterios de evaluación no solamente deberíamos compartirlo con los estudiantes, sino dicen que deberíamos construirlos con los estudiantes. Y de eso, algo de eso vamos a hablar el viernes en nuestro segundo encuentro. Entonces, estos criterios que estamos en principio identificando como criterios de evaluación nos deberían ayudar a diseñar la enseñanza. Es decir, si yo tengo claro el criterio de lo que el estudiante tiene que alcanzar y tengo claro los estándares, voy a poder pensar mejor en qué actividades de enseñanza voy a proponer, voy a planificar, voy a diseñar para que los estudiantes aprendan y puedan dar evidencia de que han aprendido. Y obviamente, como venimos diciendo, son públicos y compartidos. Traigo nuevamente algo del diseño curricular de ustedes. Ustedes tienen una competencia que dice gestiona su aprendizaje de manera autónoma y que el modo en que digamos, uno puede pensar en cómo alcanzar esta competencia, y ustedes ven aquí la definición de capacidades, ¿no? Un estudiante gestiona su aprendizaje de manera autónoma cuando define metas de aprendizaje, cuando organiza acciones estratégicas para alcanzar esas metas de aprendizaje, cuando monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. Y la evaluación formativa tiene que ver con esta idea de gestionar su aprendizaje de manera autónoma. Y todo este recorrido que nosotros venimos haciendo ahora y el viernes tiene que ver con ayudar a desarrollar estas capacidades justamente para alcanzar esta competencia tan importante, no solamente para la escolaridad, para transitar la escolaridad, sino para la vida misma. Es decir, un estudiante autónomo es alguien que va a tener esa capacidad de seguir aprendiendo toda la vida en un mundo que vivimos tan cambiante que nosotros no sabemos exactamente qué es lo que nuestros estudiantes necesitarán saber dentro de 5 años, ¿no? En este mundo que cambia a tanta velocidad. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Bueno, esta capacidad autónoma de seguir aprendiendo, esta capacidad de tomar conciencia de cómo estoy aprendiendo, de qué estoy aprendiendo, y gran parte del trabajo de la evaluación formativa se basa en esta competencia, en esta idea de aprender a gestionar este aprendizaje de manera autónoma. Para eso desarrollamos estas prácticas metacognitivas, ¿no? Este aprender a aprender, que me permite, por ejemplo, decir en qué momento del aprendizaje me encuentro, qué parte del proceso, qué me resulta difícil, qué hago frente a una dificultad, pido ayuda, me paralizo y no hago nada, me rindo y no quiero seguir aprendiendo. Bueno, qué estrategia, qué caminos tomo yo frente a un obstáculo. ¿Qué estrategia a mí me resulta mejor para resolver un problema? ¿Qué capacidad tengo de probarla y de darme cuenta, de tener conciencia, de hacer lo que hoy distintos expertos llaman hacer visible el aprendizaje? No solamente el contenido del aprendizaje, sino también el cómo estoy aprendiendo. Y finalmente, ¿para qué queremos todo esto? Para lograr un aprendizaje autorregulado, es decir, esta idea de que dejemos de depender, digo, y hablo como si fuera un estudiante, dejar de depender que solo puedo avanzar en mi aprendizaje si tengo un maestro que me dice y me guía.
Necesito al maestro que me guíe, por supuesto, pero no quiero que sea el maestro la única guía. Quiero también desarrollar yo mi propia autonomía como estudiante, aprender esa autorregulación que también nos vendría, por ejemplo, en estos momentos que tenemos a nuestros estudiantes a distancia, no los tenemos al lado nuestro, y cuánta necesidad tendríamos de que se desarrollen autónomamente para poder resolver las tareas, no nos tienen al lado, no pueden preguntar en el momento en que, por ejemplo, se les entra una duda. Entonces, esta idea de aprendizaje autorregulado es una práctica que tenemos que enseñarla a lo largo de toda la escolaridad, de todos los niveles de escolaridad, son prácticas que hay que sostener en el tiempo y que ojalá el día que volvamos a alguna suerte de presencialidad, sea cual sea ella, podamos seguir trabajando en este modo de entender esta evaluación formativa para desarrollar este estudiante autónomo tal como lo estamos planteando. Recuerden que la segunda parte del desarrollo de este estudiante autónomo, que tiene que ver con la autoevaluación y la retroalimentación, la vamos a retomar el viernes porque va a completar de alguna manera este circuito entre los distintos conceptos que conforman la evaluación formativa. Yo paro aquí, cumplo con el acuerdo de dejar espacio para compartir reflexiones, dudas, preguntas, para que podamos conversar y que sea un poco más dialogado este espacio de encuentro. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a la doctora Rebeca Nijovic por su explicación sobre la evaluación formativa, también la retroalimentación y los criterios de evaluación. Algo muy importante que hemos tratado en esta tarde y sobre todo algunas ideas claves que nos han quedado en la cabeza de cada uno de nosotros. Les indicamos a nuestros participantes que esta reunión tiene dos partes. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, en donde la doctora Rebeca Nijovic, nuestra invitada de lujo el día de hoy, absorberá las preguntas de los participantes. Adelante, Adael. Muchas gracias, Maribel, y a continuación vamos a presentar a los especialistas que están encargados de realizar las preguntas por parte de nuestros docentes, que lo han hecho a través del chat, así que tienen tiempo todavía para hacerlo, maestros, sus preguntas a través del chat, y los encargados de sistematizar y realizar la pregunta a nuestra ponente son la profesora Magna Cueva Lescano, especialista de educación primaria, y la profesora Marlene Yáñez Chumpitas, especialista de educación inicial. Vamos a iniciar la ronda de preguntas entonces, y para ello vamos a dar el pase a la maestra Magna Cueva Lescano. Muy buenas tardes a todos los maestros de Bagua, de Amazonas y de todas las regiones del Perú que se encuentran hoy participando de esta sala virtual. Vaya pues, un cordial saludo y agradecimiento a la doctora Rebeca Nijovic por su maravillosa y enriquecedora ponencia. Gracias por este espacio que nos está permitiendo escucharla y fortalecernos más nuestros conocimientos. Eso creo nos ayudará a todos a replicar en las aulas y a mejorar los aprendizajes en nuestros estudiantes. Algo muy importante que resaltar en esta tarde, maestros, es que no podemos enseñar efectivamente si no sabemos ¿dónde se encuentran nuestros estudiantes con respecto al desarrollo de sus habilidades y conocimiento? Hay muchas preguntas e inquietudes por parte de los maestros. Hemos tratado de sistematizar y priorizar algunas de ellas por el tiempo. Una de las preguntas nos dice, ¿qué significa evaluar bajo el enfoque formativo? Gracias. Magna, por los comentarios y por acercarme las preguntas. Evaluar desde un enfoque formativo implica dar cuenta del recorrido, del proceso de aprendizaje y no solamente del punto final.
Tal vez una metáfora que nos puede ayudar es pensar en el aprendizaje como un camino, ¿no? Como un recorrido que uno hace. Y entonces, cuando uno hace un recorrido, por ejemplo, en una carretera, uno hace paradas en distintos lugares de la carretera. Y en cada uno de esos lugares de la carretera, uno, por ejemplo, podría decir, bueno, tengo sed, voy a tomar algo, cuántos kilómetros me falta, en qué condiciones está, por ejemplo, si estoy cansado, si necesito descansar, si necesito comer algo. Es decir, la evaluación formativa nos acompaña en el recorrido, en el proceso, justamente para llegar en mejores condiciones al final. Para no llegar al final y darme cuenta, por ejemplo, que me equivoqué de camino, o llegar al final y me di cuenta que en ningún momento tomé agua y entonces estoy sedienta o me siento mal. Entonces, la evaluación formativa hace eso. Por un lado, diagnostica esta idea de dónde está parado mi estudiante, qué sabe, cuál es el punto de partida. Acompaña en el recorrido, en el proceso, organiza momentos para parar y pensar cómo estamos avanzando, cuánto nos falta, cómo llegar a los estándares que tenemos que llegar. La evaluación formativa pone en diálogo todo el tiempo al estudiante con el maestro y a los estudiantes entre sí, por eso se generan un montón de estrategias de trabajo entre pares, de retroalimentación entre pares. Entonces, y lo que hace es transparenta criterios de evaluación. La evaluación formativa trabaja con todo lo visible, no con cuestiones ocultas. Y diría que además trabaja profundamente la coherencia entre los modos de enseñar y los modos de evaluar, ¿no? Cuando uno evalúa de manera formativa y considerando el proceso y el recorrido y comparte con los estudiantes los criterios y los instrumentos de evaluación, estamos pensando que tiene que ser coherente con sus modos de enseñar. Entonces, seguramente en esa coherencia es un maestro que si cree que esa es la mejor forma de evaluar, también, siendo coherente, piensa que la mejor forma de enseñar es con alta participación de los estudiantes, con una transparencia acerca de por qué y para qué estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo. Es decir, que ahí hay principios de coherencia que buscamos entre los modos de enseñar y los modos de evaluar desde la perspectiva de la evaluación formativa. No sé si con esto respondo a la pregunta, pero por allí vamos con los principios del enfoque, ¿no? Gracias por la pregunta, responder esta pregunta, doctora Rebeca. Adelante, Marlene. Sí. Buenas tardes, colegas, ¿no? De nuestra provincia de Bagua, igualmente de la región Amazonas y, ¿por qué no?, de otras regiones de nuestro país, ¿no? Y del Facebook Live, ¿no? Igualmente, felicitarle, doctora Rebeca, por su excelente ponencia, ¿no?, sobre la evaluación formativa, muy importante para fortalecer las competencias profesionales de nuestros docentes. La segunda pregunta se refiere, ¿qué cambios se requiere hacer en la educación actual para que la evaluación formativa se entienda como parte del proceso de aprendizaje? Gracias. Hola, buenas tardes, Marlene. Gracias por la pregunta. Es bien interesante la pregunta porque tenemos que cambiar muchas cosas y la pandemia de alguna manera nos aceleró algunas de ellas, ¿no? La primera, y diría muy importante, es dejar
bajar un poco la impronta tan fuerte o la relevancia que tiene la nota, la calificación, y dejar espacio, porque hay espacio para las dos cosas, ¿no? Para la evaluación formativa. En el mundo, digamos, en el que vivíamos antes de la pandemia, casi todo estaba centrado en la calificación. Lo importante es cuánto, qué número sacó un estudiante, y no importaba el recorrido o el proceso, sino si llegó a este número en su calificación. Y por supuesto que el número es importante en la medida que los sistemas educativos trabajan, acreditan con número, con letra, digamos, no importa, con una valoración. No había espacio para la evaluación formativa, no había tiempo. Y nosotros ahora, digo casi paradójicamente, ¿no? Que viene una pandemia y aparece fuertemente esta idea, que no es nueva la idea de evaluación formativa. Hace muchísimos años en la evaluación formativa, las primeras ideas de evaluación formativa vienen de 1960, 1970, las primeras ideas de evaluación formativa, que por supuesto hoy están ampliadas y tienen otros conceptos, pero esa idea de que había que parar y mirar antes de seguir avanzando no es una idea nueva, pero sí nueva en ponerlo en práctica en las aulas. O sea, son conceptos que no son nuevos, pero que tienen mucho en el campo de la investigación, en el campo de la teoría, y poco espacio para que suceda en las aulas. Entonces, lo primero que debería cambiar, no sé si lo primero porque en el orden, pero sí debería cambiar este espacio que se dedique en las aulas a la evaluación formativa. Eso implicaría que en la formación docente debiera haber un fuerte trabajo teórico y práctico sobre la evaluación formativa, o sea, ¿a qué se llama evaluación formativa? ¿Cuáles son los paradigmas nuevos en el campo de la evaluación? Miren, en la gente que escribe pensando en cómo va a ser la educación, no sé, en el 2050, o sea, quienes escriben haciendo escenarios, ¿no? Diseñando o imaginando escenarios, tienen en sus discursos tienen una pregunta muy, muy interesante con respecto a la evaluación. Dicen que debería cambiar la pregunta de los padres, que en vez de preguntarle a un maestro, por ejemplo, cuánto, qué número, qué calificación se sacó mi hijo, le puedan preguntar, por ejemplo, ¿qué tal es mi hijo trabajando colaborativamente con otros, ¿no? Y fíjense qué interesante esa pregunta, porque nosotros queremos formar niños colaboradores, queremos formar niños pensantes, queremos formar niños que puedan vivir y convivir, aprender a convivir con otros, que acepten las diferencias. O sea, tenemos un montón de expectativas a lograr y a alcanzar, y estaría muy buena la pregunta, estas preguntas que puedan responderse. Mire, tal vez su hijo tiene un 7, pero su hijo tiene muchas dificultades para escuchar opiniones de otros, o al revés, su hijo sacó un 7, un 6, un 4, pero su hijo es fantástico trabajando en equipo, colaborativamente. Así que tenemos mucho para hacer en la formación docente, mucho para trabajar en las prácticas cotidianas docentes, y también mucho para trabajar con las familias. Las familias también tienen que entender que hay otros modos de evaluar y que compartirles con ellos por qué ponen en juego los nuevos modos de evaluar. Así que tenemos varios cambios para hacer para que la evaluación formativa tenga lugar en la vida cotidiana de las aulas. La pregunta que nos hace un maestro, nos dice, desde el rol del docente,
¿cómo implementar en la práctica pedagógica el enfoque evaluativo? Bueno, en principio, si tomamos las ideas que yo compartí hace un ratito, transparentar los criterios, a compartir con los niños qué capacidades tienen que desarrollar, explicar esas capacidades en lenguaje que el niño los entienda, explicar qué competencia tiene que lograr, por qué, para qué, cuál es el sentido de aprender tal o cual cosa, cuál es el sentido de ser capaz de gestionar mi propio aprendizaje, cuál es el sentido de darme cuenta de cómo resolver un problema matemático. O sea, hay una tarea muy importante para nosotros, que es explicarle al niño, mostrarle, enseñarle, para que tome conciencia del sentido de aquello que está aprendiendo y cada vez se convierta en alguien más autónomo. Entonces eso implica compartir los criterios, eso implica discutir con ellos los criterios. Bueno, ¿cuándo se considera, por ejemplo, que una producción escrita está bien lograda? Bueno, lo dicen los estándares, ¿no? Lo dicen los desempeños escalonados, pero eso está en lenguaje para nosotros, adultos. Bueno, ¿cómo lo compartimos? ¿Cómo se los explicamos? ¿Cómo les mostramos ejemplos? ¿Cómo les enseñamos por qué vamos a parar mañana en la mitad del proyecto que estamos trabajando y vamos a tener un tiempo para conversar acerca de cómo estamos avanzando, acerca de qué obstáculos encontramos y qué hicimos con esos obstáculos o qué podemos hacer y qué nos falta para llegar a alcanzar lo que tenemos que alcanzar? Y eso es parte de nuestra tarea con los estudiantes, ¿no? Compartiendo, mostrando, explicando, dando ejemplos, escuchando lo que los estudiantes, los alumnos dicen acerca de cómo están aprendiendo, permitiendo que uno le explique a otro cómo resolvió, por ejemplo, un problema y después intercambiarse. Son muchas prácticas del aprendizaje colaborativo, del aprender considerando distintas puertas de entrada y entonces, como así decía antes, del desarrollo de las inteligencias múltiples. Cada uno de nosotros tenemos más desarrolladas algunas inteligencias que otras, entonces cómo socializamos, cómo compartimos todo eso para construir aprendizajes más sólidos, más profundos y con alto nivel de conciencia por parte de los estudiantes. Y entonces la evaluación debería formar parte de este proceso, no es algo separado. Yo voy enseñando y al mismo tiempo, yo misma como maestra, voy enseñando y ¿qué hago mientras enseño? Diagnostico al mismo tiempo que enseño y ajusto, digo, uy, pensé en que iba a enseñar esto, pero me doy cuenta que los niños todavía no entendieron, entonces damos marcha atrás, buscamos otra estrategia. Todo esto es evaluación diagnóstica, que hacemos nosotros todo el tiempo dentro del campo de la evaluación formativa. No sé si con estos ejemplos ayuda a entender mejor cómo ir al aula con eso, ¿no? Marlene. Sí, doctora. Otra de las preguntas es, ¿qué debe hacer un docente cuando un estudiante reitera errores recurrentes en el proceso de su aprendizaje? Bueno, depende de nuestro enfoque de tratamiento del error. Si nosotros entendemos que el error forma parte del proceso de aprendizaje, no tenemos que castigar ese error, sino tenemos que entender que ese error es parte de su proceso de aprendizaje. Tenemos que trabajar con ese estudiante mostrando buenos ejemplos, permitiéndole o proponiéndole algunos ejercicios de comparación, por ejemplo, entre el modo en que él resolvió, supónganse, de manera errónea un problema, mostrarles modos correctos de resolver el problema y hacer un ejercicio con él para que pueda darse cuenta de la diferencia entre lo que él hizo y lo que y los otros modos de resolver.
Diría que también depende, vieron que hay muchos autores que clasifican tipos de errores. Y entonces una cosa es que el error es escribir vaca con B larga, y yo tengo 15 años y sigo escribiendo vaca con B larga, ¿está bien? Y otro es un error de interpretación o de comprensión profunda. Entonces tienen tratamientos diferentes, ¿no? Los errores. Entonces, cuando es B corta o B larga, a los 15 años seguramente es decirle que tiene que practicar, porque ya seguramente muchas veces le mostraron esto. Cuando estamos con niños más pequeños que están construyendo sus comprensiones, los errores forman parte de esas comprensiones inicialmente, que son algunas veces erróneas, incompletas, ingenuas. Entonces necesitamos trabajar no desde el castigo, sino desde entender el error y trabajar con ese estudiante, por supuesto, para cambiar y mejorar, pero no para castigar porque se equivocó y está mal, sino para ver cómo, qué tipo de comparación, porque a veces es bien interesante cuando uno le pregunta a un niño que dice, por ejemplo, que la Tierra es cuadrada, ¿no? Es bien interesante que nos cuente la lógica, por qué dice que la Tierra es cuadrada, ¿no? O sea, cuál es su razonamiento que lo llevó a interpretar eso, y se producen conversaciones muy ricas y muy estimulantes con los estudiantes, ¿no? Hasta que uno puede, por supuesto, le trae material, comparte con él distintas teorías. Algunos dicen que la Tierra es cuadrada y explican por qué, pero hay otros que dicen esto otro, y entonces con qué teorías trabajamos, ¿no? Pero nunca con el castigo, que no es la forma de mejorar el tema de los errores. El maestro Leonel Figueroa hace la siguiente pregunta. ¿Qué hace el docente cuando los estudiantes no preguntan o cuando no pueden responder con un conocimiento ritual? ¿Cómo puede estimularlo esa capacidad de formular esas preguntas? Ahí tenemos un desafío desde la enseñanza, ¿no? ¿Cómo nosotros nos posicionamos como enseñantes? Y les voy a dar un ejemplo. Miren, no es lo mismo si yo digo, buen día, hoy vamos a hablar del cambio climático, ¿eh? Y probablemente, y les voy a dar una clase expositiva sobre cambio climático, y probablemente el estudiante escuche e interprete o repita después sin haber comprendido, y por supuesto se producen esos aprendizajes que después se transforman en rituales, en no reflexivos. Distinto si yo digo, buen día, miren, y traigo un recorte del diario, donde hay una polémica entre Greenpeace, y otro grupo científico discutiendo, unos dicen que no hay tal cambio climático y otros sostienen que lo hay. Y entonces propongo a los estudiantes, les digo, este es el problema que vamos a abordar, o esta es la pregunta o el desafío que vamos a abordar las próximas 2 semanas, donde vamos a tener que juntos ir buscando información, fuentes, entrevistar personas, leer material, o sea, todo lo que nosotros pensemos que podemos diseñar en nuestra planificación para ir construyendo al final una producción que va a ser un cuadro de doble entrada con argumentos a favor y en contra de estas 2 posiciones acerca del cambio climático. En esta segunda perspectiva, yo estoy, en lugar de entregar información, que eso ya lo podemos encontrar hoy en internet, estoy proponiendo una pregunta potente, un desafío, estoy proponiendo un problema, tratando de interesar a los estudiantes, ¿sí? Porque además estoy trayendo una problemática actual, y entonces tengo muchas más posibilidades que el estudiante construya conocimiento más profundo, y no conocimiento frágil, conocimiento ritual, que después que hubieran aprendido, aprobado y olvidado, ¿no?
y nosotros queremos construir conceptos más profundos que le permitan a este estudiante aprender, tener una opinión propia fundamentada, justificada desde los textos que leyó, desde los autores que leyó. Entonces, tiene mucho que ver con cuál es nuestra propuesta de enseñanza, o sea, cómo nosotros desafiamos a los estudiantes. Y entonces, hoy sabemos que un proyecto, un caso, un problema, una pregunta potente es mucho más provocadora de aprendizajes profundos que una clase expositiva donde yo hablo todo el tiempo y los estudiantes escuchan, ¿no? Entonces, esa es como la puerta de entrada para no llegar al conocimiento ritual o al conocimiento frágil. Bien. Otra de las preguntas que hacen nuestros colegas participantes es, ¿cómo puede aplicarse las pruebas objetivas dentro de una evaluación formativa? Bueno, ustedes saben que las pruebas objetivas a lo largo de su historia han sufrido muchas modificaciones y nosotros tenemos ítems de pruebas objetivas, de las primeras pruebas objetivas, que no tienen que ver con la idea de evaluación formativa, que básicamente el estudiante tenía que evocar información y en muchos casos hasta tener suerte, ¿no? El azar de adivinar. Con el transcurso del tiempo, digamos, y con la aparición de otras teorías del aprendizaje, hoy tenemos pruebas objetivas con ítems bien complejos, donde el estudiante tiene mucho que pensar, aunque esté el formato sea de prueba objetiva, es decir, marcar, por ejemplo, si es verdadero o falso, y por ejemplo, un ítem verdadero o falso que dice justifique su respuesta, o sea, justifique su elección, o dice que sí, que señale la que es falsa y la convierta en verdadera. O sea, hoy tenemos ítems de pruebas objetivas que proponen una manera al estudiante de ser reflexivo y de ser profundo en la búsqueda de las respuestas. De todas maneras, si ustedes me preguntan, y esto obviamente hay distintas opiniones, pero yo creo que para ser coherentes con la evaluación formativa, no es la prueba objetiva la que es más consistente con la evaluación formativa, salvo que si yo sea docente, por ejemplo, en una universidad y tenga cursos de 400 o 500 estudiantes. Entonces, no tengo mucha alternativa de otro tipo de instrumentos de evaluación, pero en los grupos de educación básica o de educación secundaria tengo otras maneras de resolver la evaluación, el examen, lo que llamamos clásicamente el examen, porque si yo trabajo por proyectos como este proyecto que les decía del cambio climático, el mismo proyecto que los estudiantes van desarrollando, las distintas partes, se van constituyendo, entre comillas, en el examen. Es decir, el estudiante va mostrando a través del desarrollo de ese proyecto sus aprendizajes. Y no necesito, entonces, aparte, tomar una prueba escrita, objetiva, ¿no? Entonces, eso depende de comunicar en la enseñanza, ¿cuál es la propuesta, digamos, de enseñanza? Yeah. Tenemos también una inquietud por parte de un directivo que pregunta, desde nuestro rol del equipo directivo, ¿qué sugerencia nos daría usted para apoyar a los docentes en este proceso de evaluación formativa? Bueno, primero, nosotros tenemos que entender que para muchos docentes la evaluación formativa es algo en lo cual no fue formado ese docente o no ha llevado prácticas de eso, con lo cual los directivos tienen que entender que va a llevar tiempo, que hay que darle tiempo a los maestros para aprender el campo de la evaluación formativa.
que hay que trabajar de manera conjunta, porque probablemente muchos de estos saberes que necesitamos hoy para el mundo que estamos viviendo, tampoco nosotros los tenemos. Es decir, que a veces un directivo sabe mucho de tecnología y otro no. Y sin embargo, el trabajo colaborativo es lo que hoy nos permite avanzar y apoyarnos mutuamente en estos momentos, por ejemplo, tan complejos. Entonces, creo que hay que entender que cambiar un modo de hacer algo lleva tiempo, porque no es un cambio de maquillaje, no es un cambio de ropa, me saco una camiseta blanca y me pongo una azul. Es un cambio profundo de concepción, de cómo uno piensa la enseñanza, de cómo uno piensa la evaluación. Entonces esto tiene que ir acompañado de muchas reuniones, de trabajo, de pensar juntos, de ir buscando, por ejemplo, maestros que sí, por ejemplo, ya tienen buenos ejemplos de evaluación formativa y pueden compartir con sus pares, de ir construyendo juntos en el equipo de maestros buenos instrumentos de evaluación formativa. Entonces, me parece que ahí el rol del directivo es acompañar, es escuchar, es darse cuenta qué es lo que tienen que aprender. O sea, lo mismo que decimos de los niños, ¿no? Diagnosticar bien dónde están mis docentes y ver cómo hago para llevarlos a alcanzar esas propuestas de evaluación formativa. Tener paciencia en el sentido de que lleva tiempo y que probablemente nos vamos a equivocar y vamos a tener que volver a revisar, y eso va a formar parte también de los aprendizajes. Por supuesto, acercar bibliografía, literatura, experiencias de otros lugares, que también, por supuesto, contribuyen. Y recordar que lleva tiempo, o sea, no se cambia un paradigma tan complejo como es un paradigma de evaluación en 2 meses, ni en 4 meses, ni en 6 meses. O sea, esto lleva años para cambiar una manera de pensar de nuestras cabezas, digamos, ¿no? Sí. Otra de las preguntas que hacen nuestros colegas participantes es: ¿cómo entender la función pedagógica de la evaluación formativa? Bueno, la función pedagógica de la evaluación formativa a través de la retroalimentación es mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Esa es la función. Entonces, todas mis prácticas pedagógicas imbuidas de la idea de evaluación formativa tienen un sentido, una meta, que es ayudar al estudiante a que aprenda más y mejor. No emitir todo el tiempo juicios de valor de tú sabes y tú no sabes, sino acompañarlos para que avancen y logren los aprendizajes. Lo que más queremos los maestros y las maestras es que nuestros niños aprendan. Y entonces la evaluación formativa, desde esa perspectiva, camina al lado del estudiante para ayudarlo a avanzar. Al mismo tiempo camina con la idea de lograr en algún momento esa autonomía de la que hablábamos, ¿no? Pero inicialmente camina al lado para no dejarlo caer, para no dejarlo que llegue al final y se dé cuenta que no sabe. Si hay algo que la evaluación formativa diría que logra es, en el campo futbolístico diría atajar penales, ¿no? No esperar que se haga el gol, porque cuando ya se hizo el gol, el equipo ya perdió, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos acciones de acompañamiento durante? ¿Cómo diagnosticamos todo el tiempo para darnos cuenta dónde están y cómo ayudarlos? Y en ese sentido, la función pedagógica tiene que ver con eso, con ayudar, acompañar, para que logre los aprendizajes que queremos que logre, ¿no? Usando distintos instrumentos, distintas estrategias, pero ese es el sentido más profundo. El maestro Roger Mendoza Calderón hace la siguiente pregunta: ¿cuándo un producto
no es considerado una evidencia? Miren, en principio los estudiantes entregan muchos productos, ¿está bien? Nosotros les pedimos muchos productos, muchas producciones, digo, un texto escrito, una fotografía con epígrafe, un audio, o sea, nosotros les pedimos muchas cosas. Y uno podría decir, genéricamente hablando, que todo lo que le pido podría llegar a ser una evidencia. Pero tengo varios problemas con eso. Primero es que no necesito, supónganse, si yo le pido a mis estudiantes en estas próximas 2 semanas, les doy 20 tareas, ¿sí? Y supónganse que el estudiante hace las 20 tareas y me envía las 20 tareas. Yo no puedo trabajar con las 20 como evidencias de aprendizaje en principio porque no me alcanza el tiempo, ya ni siquiera por otra razón. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, de todo lo que le estoy pidiendo a los estudiantes, ¿cuáles son las evidencias que están absolutamente articuladas con los estándares a alcanzar, con los criterios de evaluación? Y entonces, esa, les voy a dar un ejemplo. Supónganse si yo quiero tener evidencias de mis estudiantes de la capacidad de argumentar y fundamentar, ¿no? Entonces, una tarea que yo les doy es, por ejemplo, que lean un texto inicialmente y que respondan preguntas cuyas respuestas están en el texto, ¿está bien? Después les doy una tarea de preguntas que no están sus respuestas en ese texto. Después le doy otro texto y le digo que compare si esos dos autores piensan igual o no piensan igual, y así voy dándole varias tareas, que ustedes verán que tienen distintos grados de complejidad. Entonces, cuando ya tengo la tercera o cuarta, que es más compleja, la primera, que era leer el texto y responder las preguntas que están en el texto, no me va a servir como evidencia de aprendizaje. No la voy a necesitar como evidencia de aprendizaje, porque la tercera que tengo, por ejemplo, la tercera o la cuarta evidencia, es más compleja y está más alineada con esa capacidad que yo quiero evaluar, que es su capacidad de argumentar y fundamentar. Entonces, la pregunta sobre el texto, ¿podría ser una evidencia? Sí, pero no la voy a necesitar porque yo lo que tengo que hacer es seleccionar de todas las tareas que le pido a mis estudiantes, y aunque me entregue todas, tengo que elegir 4 o 5, digo 4 o 5 por decir un número, depende del tiempo de enseñanza, digamos, de ese tema, y esas se van a convertir en las evidencias de aprendizaje. No porque las otras no sean, pero porque probablemente estas incluyan, engloben a las otras que eran más sencillas, o porque a mí no me dice nada que el estudiante conteste preguntas cuya respuesta está en el texto. No me parece significativa. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿para qué se las doy? ¿Para qué le doy esa tarea? Bueno, porque a veces esa tarea es la primera que le damos para que se conecte con el texto, que es sencilla, que la mayoría de los estudiantes pueden abordarla, por ejemplo, de mi curso, y que a la vez me sirve de diagnóstico, porque me doy cuenta que hay 5 estudiantes que ni siquiera con esa tarea sencilla pudieron resolverla bien. Entonces también me sirve de diagnóstico. No sé si con estos ejemplos se entiende mejor la respuesta. Sí, doctora Rebeca, muchísimas gracias por absolver las preguntas y de manera muy didáctica, ¿no? Todas las consultas que han hecho los maestros de la UGEL BAGUA. También recalcarles que vamos a tener otra oportunidad también con usted, ¿no? El día viernes 16 de octubre. Ahora vamos a pasar a otro momento importante. Tenemos un grupo de especialistas de la UGEL BAGUA que ha sistematizado algunas ideas fuerza y la van a presentar como conclusiones. Voy a dar pase a la profesora Carmencita Yalta Ángeles, especialista de innovación de la UGEL BAGUA, para las conclusiones.
Adelante, Carmencita, te escuchamos. Gracias, Maribel. Gracias, doctora Rebeca, por su excelente ponencia. Vamos a dar las conclusiones del día de hoy. Los temas tratados son evaluación formativa, evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación. El grupo de especialistas encargados de las conclusiones hemos llegado a esto, ¿no? Que la evaluación formativa tiene como propósito que los estudiantes pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros y aprendan a reconocer sus fortalezas y debilidades como estudiantes. La siguiente conclusión, que la evaluación formativa tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes aprendan, detecten las dificultades, pero también sus progresos. La meta de la evaluación formativa es que el estudiante aprenda a ser autónomo en el logro de sus aprendizajes de manera autorregulada. La siguiente conclusión, los estudiantes al tener claro lo que tiene que lograr, están más enfocados en su aprendizaje. Los criterios de evaluación deben ser claros, públicos y compartidos, y en la medida de las posibilidades construidos con los estudiantes. Y la última conclusión en lo que hemos llegado es que en los criterios de evaluación, a partir de ellos se construyen los instrumentos de evaluación. Tienen que ser compartidos oportunamente al estudiante, se analizan los trabajos de los estudiantes y se ofrece la retroalimentación respectiva. Gracias, doctora. Muchas gracias, Carmencita, por las conclusiones. Muchas gracias, doctora Rebeca Nijovic, por tan importante ponencia. De esta manera hemos llegado ya a la parte final, así que vamos a dar el uso de la palabra a nuestro jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL BAWA para que cierre este evento tan importante. Profesor Ricardo Jiménez Chapoyán, adelante. Gracias, profesor Adael. La verdad, colegas, a todos ustedes, nos motiva la presencia a este medio justamente de escuchar o poder compartir con nosotros esta videoconferencia de la doctora Rebeca Nijovic. Nos motiva en el sentido que nosotros podemos seguir hacer el esfuerzo de poder generar este tipo de espacios y poder compartir justamente con profesionales de esta categoría de la doctora Rebeca y poder apoyar en la parte pedagógica. Muchísimas gracias, colegas, a ustedes, su participación. La verdad que estamos muy contentos. Hemos tenido la sala llena de 500 participantes. De igual forma, a través del Face hemos sobrepasado también las 500 personas. Esto significa la gran importancia que le estamos dando justamente a este tipo de eventos, en la cual la UGEL BAWA está comprometida a poder mejorar las capacidades profesionales de cada uno de nuestros maestros y, por supuesto, que va a redundar en el aprendizaje de los estudiantes. Muchísimas gracias, doctora Rebeca, por compartir esas experiencias. Es muy valioso para nosotros como UGEL BAWA tenerla aquí a través de este espacio virtual. Y estamos seguros que el día viernes, igual a muy tempranos minutos de empezar es justamente esta jornada, se va a llenar también este espacio. Muchísimas gracias, colegas, a ustedes, y les esperamos este viernes a poder compartir en esta jornada de webinar por la doctora Rebeca Nijovic. Muchas gracias, doctora Rebeca. Adelante, Adael. Muy bien, han sido las palabras entonces del profesor Ricardo. En agradecimiento a la doctora Rebeca, y como ya lo anunció, el día viernes 3:30 de la tarde, otra vez tenemos el tema de retroalimentación formativa con la doctora Rebeca, así todos están cordialmente invitados. Maribel. Sí, doctora Rebeca, nuevamente nuestro reconocimiento y agradecimiento, y le cedemos la palabra para que de repente nos dé algunas palabras de despedida en este evento tan importante en el cual hemos contado con su excelente ponencia. Bueno, en principio, muchas gracias, Carmen, por la síntesis tan clara, así que muchas gracias por compartirla. Decirles que estoy leyendo en el chat muchas preguntas de retroalimentación que las vamos a tomar el viernes, que la charla va a ser sobre retroalimentación, así que les agradezco las preguntas y me alegro de compartir con ustedes interés por este tema
que no es simplemente el tema de evaluación, como les decía, la evaluación está íntimamente ligada con la enseñanza. Y entonces siempre que nos preguntamos por la evaluación, nos preguntamos también por la enseñanza. Y todo el pensamiento y las preguntas de ustedes reflejan esta preocupación y ocupación que tenemos por nuestros niños y niñas para que sigan aprendiendo, para sacar lo mejor de cada uno de ellos. Así que les agradezco a ustedes la invitación, les agradezco por dejarme entrar un ratito allí en sus lugares, en su bello país, y nos vemos el viernes a las 3:30 en punto, con todo gusto. Gracias, doctora Rebeca. Usted ya lo dijo, nos encontramos nuevamente el viernes a las 3:30 de la tarde. Y a todos los maestros participantes, agradecerles por su participación en esta tarde. Ya estamos terminando nuestra reunión y nos estamos despidiendo también hasta otra oportunidad. Adelante, Adael. Muy bien, y de esta manera entonces hemos llegado a la parte final de esta importante ponencia, de temas tan importantes que nos ha disertado esta tarde la doctora Rebeca. Y les invitamos para el día viernes 3:30 otra vez con el tema de retroalimentación. Así que todos están cordial invitados. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctora, y lo esperamos también el día viernes. Gracias a todos, cuídense, nos vemos. Viernes, adiós. Pueden activar sus cámaras, por favor, para despedirnos. Kilmer, si les habilitas, por favor, para que se puedan despedir de la doctora, sus micrófonos y sus cámaras a los participantes.